Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de Xview. Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del BlueSpeed 4.7 LTE. Arranquemos. Muchísimas gracias a la gente de Buenos Aires Celu que nos consiguió el BlueSpeed 4.7 LTE. Qué nombre medio extraño para un teléfono. Para hacer el análisis, más abajo en la descripción les voy a dejar, por supuesto, un link por si les quieren consultar su precio. ¿Qué tenemos de interesante en este dispositivo? Cuando damos vuelta a la caja nos encontramos que tiene como un chipset NVIDIA Tegra 4i. Raro, hace mucho tiempo que no pruebo ningún dispositivo con un NVIDIA Tegra. Así que vamos a abrir la caja a ver con qué nos encontramos. Ahí está. Nos vamos a encontrar con el teléfono que casi que se sale. Vamos a dejar todo esto de lado por un segundo. ¿Atrás hay algo? No, bien. ¿Y con qué nos encontramos? Con la batería que estaba como salida de la bolsa. No importa. ¿De cuánto es la batería? De 2000 mAh. Vamos a ver después cómo es que funciona con un teléfono de este tamaño. Auriculares con unas pequeñas copitas de repuesto. También el conector micro USB a USB común. Después también tenemos el cargador, que no creo que sea carga rápida. A ver cuál es la salida. 5 volts, 1000 mAh. O sea, 1 ampere no es mucho. Y después también tenemos, por supuesto, un pedazo de libraco como manual de usuario. Enorme. Y después finalmente un protector de pantalla, un film que está acá en el fondo. Perfecto, muy bien. Vamos a sacar esto de lado, vamos a empezar a sacar el teléfono de su bolsa. Y a ver con qué nos encontramos. ¿Metal? ¿Esto es metal? No, es plástico, imitación de metal. Pero bueno, vamos a sacar la tapa. El teléfono es hiper liviano, sin la batería es como si estuviera totalmente vacío. Vamos a ponerle la batería. De paso ya nos encontramos con un slot para una micro SIM y después también para una micro SD, si queremos expandir la memoria. Vamos a dejar esta bolsita allá y vamos a poner la tapa en todos lados. Vamos a ver que tenemos un pequeño plastiquito en la cámara, así que voy a aprovechar y sacarlo con la no uña que tengo. Claro, me las corté hace un rato, así que no tengo uñas. A ver si podemos lograr sacarlo. Bien, chao plastiquito de la cámara. Perfecto, chao. Andate para siempre. Perfecto. Entonces, vamos a sacar el plastiquito adelante. Pero antes voy a encenderlo a ver si tiene batería. Vamos. Una pequeña vibración. Bien, ahí está. Perfecto, batería. Entonces, vamos a sacar el plastiquito. 3, 2, 1. Pásalos. Últimamente hay unas sacadas de plastiquito horribles. Ninguna sensación de nada. Ni siquiera un ruidito. Salió solo. Pero bueno. Vamos a ver que físicamente nos encontramos en la parte de la derecha. Ahí está haciendo unos ruiditos, con el botón de encendido y apagado, volumen hacia abajo y hacia arriba. En la parte de la izquierda, borde completamente liso, que recuerden es plástico, no es metal. En la parte superior tenemos, qué raro, el conector micro USB encima a la derecha. Y a la izquierda tenemos el conector de 3,5 milímetros para escuchar música con auriculares o parlantes. Después también tenemos un micrófono para hacer llamadas y en la parte trasera, la cual ya vimos casi, la tapa removible, por supuesto, de plástico, el parlante altavoz, el flash LED bastante grandote, por lo menos todo este módulo, la cámara trasera, el micrófono de cancelación de sonido y finalmente en la parte frontal nos encontramos con una pantalla de 4,7 pulgadas, lógicamente porque se llama 4.7 LTE, si tuviese otro tamaño de pantalla sería medio raro, no sé por qué hubiesen elegido ese número, sino vamos a configurarlo y ahora venimos. Ya lo tenemos un poco configurado y algo que casi me olvido de mencionarles es toda la parte frontal, es decir, pantalla de 4,7 pulgadas, IPS HD, o sea 720p, el parlante para hacer llamadas, cámara frontal, no estoy viendo sensores de iluminación ambiente y proximidad, pero tienen que estar acá arriba a la izquierda, me parece que están ahí. Y después tenemos tres botones que están en el cuerpo y son retroiluminados de Home, de Back y de Menú. Estamos corriendo Android KitKat, lamentablemente no tenemos ni siquiera Lollipop y encima es 4.4.2. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es por lo menos ver si más adelante corre rápido, pero veo cierta lentitud en las transiciones, fíjense esto. Hay un poco de lag, así que ya la entrada del teléfono no promete demasiado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Más adelante voy a probarlo bien en detalle. Si hay algo en particular que quieren que pruebe acerca de este dispositivo, me lo pueden dejar abajo en los comentarios como siempre. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Sí, una gran tarea. Si es en van a dejar. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Este qué hizo? No se suscribió. No se suscribió. ¿Sabes qué le pasa a la gente que no se suscribe?